Será el próximo lunes 23 de septiembre cuando inicie operaciones la ruta troncal Circuito Capital, lo que significa el paso más concreto de la nueva estrategia del transporte, afirmó el tesorero municipal Juan Carlos Villarreal Garza. En las últimas fechas, como parte de la NET, inició el proceso de credencialización para usuarios de tarifas preferenciales y se puso en marcha la aplicación móvil del sistema. La Secretaría Técnica y el Instituto Municipal de Transporte, quienes han estado viendo y dándole seguimiento a la nueva estrategia de transporte, están ahorita capacitando a los choferes que andarán en las unidades nuevas de lo que será el circuito capital, que son 25 kilómetros interiores, 25 kilómetros exteriores, por todo el periférico de Saltillo. Por lo pronto, ya están acondicionados los primeros 14 camiones que servirán para arrancar con las rutas troncales de la NET. Yo creo que ya más detalles pues se los dará el alcalde Chema Fraustro, y bueno, pues es una estrategia que se está haciendo en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez y con el alcalde electo Javier Díaz. De igual forma, ya está por concluir la construcción de la estación de traslado El Zarape para los transbordos, ascenso y descenso de pasajeros en el cruce de Luis Echeverría y Paseo de la Reforma. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Arturo Estrada.